Hola gente, ¿qué tal estáis? Yo soy DaneRep y os traigo una nueva noticia esta vez de Xbox One. Y bueno, el vicepresidente de Microsoft, eh, llamado Mark Whiten acaba de confirmar que Xbox One tenía establecida una velocidad de su GPU de 800 MHz. ¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, eh, la velocidad de, de este aparato en el GPU significa, por ejemplo, cuando el juego está cargando o cuando, por ejemplo, en el GTA... En el GTA 5, pongamos el ejemplo, bueno, o en el GTA. Bueno, en el GTA, pues cuando el mapa, por ejemplo, tú estás mirando al horizonte desde una montaña, pues. Los edificios que están abajo tienen que cargarse, ¿no? Porque tienen que renderizarse para que en el juego se vean. Pues esto hará que vaya más rápido. Cuanto más megahercios tengan, más rápido se va a cargar el paisaje o más rápido se va a cargar el juego. Así que eh, la noticia es que al, al salir, bueno, el prototipo de la Xbox One eh, decía que el GPU iba a ser de 800 megahercios, pero Mark Whiten, este vicepresidente de Microsoft, acaba de confirmar que la velocidad ha aumentado a 853. Es decir, tendrá 53 megahercios más, así que irá hasta más rápido todavía. Así que nada, esa es más o menos. La noticia y también quería anunciaros que Whiten también ha dicho que durante la feria de Gamescom de Colonia que se celebrará desde el día 21 de, desde el día 21 al 24 de agosto falta todavía un poquillo faltan una dos tres tres semanas más o menos pues la, los usuarios que vayan allí, pues podrán probar lo que viene a ser la nueva consola de, de la Xbox One, la nueva consola de Microsoft. Y así probar la, bueno, el poquillo nuevo de velocidad que le han puesto, ¿no? Que ahora va un poquillo más rápido. Y aparte, pues dicen que van a probar cosas nuevas que no se han anunciado todavía ni se han dicho en ningún sitio. Así que nada, pues esa ha sido la noticia. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, ponedme por los comentarios qué opináis. Ya sabéis, like favoritos. Y nos vemos en la próxima. Sí. Adiós.